La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra los diputados de Arauca por la elección de la Contralora Departamental. El primero en notificarse ante el Ministerio Público fue el presidente de la Asamblea. La Procuraduría Regional de Arauca abrió investigación preliminar a los diputados del Departamento de Arauca por la elección de la Contralora Departamental Miriam Cristiano. Bueno, la tarde de ayer fui a la Procuraduría a notificarme de un proceso que se le da indagación preliminar por parte de la Procuraduría Regional de Arauca por el asunto de la elección de la Contralora Departamental. Ya conocimos de primera mano cuáles son los argumentos del quejoso, que en este caso es el señor Guerrero. Y pues nada, bastante tranquilo, se hicieron las cosas bien, actuamos en derecho y efectivamente sabíamos de que nos iban a denunciar por elegirla o por no elegirla. En la función pública hoy nos castigan por acción y por omisión, entonces preferimos actuar por acción. Efectivamente ya está la queja, ya arrancan nuestros términos para defendernos y pues nada, la queja radica en que existieron irregularidades en la elección de la terna, en el concurso del tema de la universidad y muchos factores que nosotros como diputados no tenemos absolutamente nada que ver, porque eso lo hizo fue la asamblea anterior, la del periodo anterior. Nosotros nos llegó la terna y nuestra obligación en el calendario era elegir a la persona. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, dio a conocer cuál sería la posible falla disciplinaria. ¿En qué radica en nosotros una posible falta disciplinaria? Que nosotros no hubiésemos revisado los antecedentes de los candidatos y hubiésemos elegido una persona que estuviera inmersa en una inhabilidad. Del resto no, se revisaron los antecedentes de cada uno de los candidatos, salió electa la doctora Miriam Cristiano y pues nada, ahora estamos enfrentando un proceso. Creo que esto hace parte del ejercicio y darle un parte de tranquilidad a los araucanos. A nosotros nos eligieron para trabajar y eso estamos haciendo, una denuncia más, una menos, y la vamos a recibir con carácter, como siempre lo hemos hecho, y a defendernos. Según el líder político, las investigaciones de los diputados es curiosa porque les abren investigación a los 11 y 3 no votaron. Bueno, curioso esa queja porque nos vinculan a los 11 diputados. Primero, hay dos diputados que se declararon impedidos, que fue el diputado Willington Rodríguez y Mercedes Rincón Espinel de Cambio Radical, porque ellos tenían un conflicto de intereses por ser del mismo partido. Y vincularon también al diputado Hernando Pozo Parales, que votó se abstuvo de votar y él tenía que votar positivo o negativo y no lo hizo. Entonces estamos vinculados los 11 diputados. Hoy tenemos que ejercer una defensa técnica a los 11 y pues nada, bastante tranquilos porque soy un amante del derecho y estoy convencido que no hay absolutamente nada. Ahora los diputados del Departamento de Arauca preparan su defensa ante la Procuraduría General de la Nación.